Hello, good evening. Hello, teacher. Good evening. Good evening, teacher. How good are evening, you? Teacher. Very well. Nice. Ready for rock and roll. Ah, Carlitos. Manda saludos. ¿Quién me manda saludos? Mi compañera de trabajo, teacher. Vaya, pues gracias, tía. Bueno, vamos a esperar un par de minutos que los demás compañeros se unan. Vamos a poner el mensaje. Ok. Y pues, ¿qué tal de jueves? Ya casi viernes. That is good. Ya casi, ya casi. Ya vamos llegando. Es la meta de salir de la semana. Sí. Que descansar. Sí, sí. Pues está, pero hay que salir adelante. Sí. Jacqueline, gracias, que me unió al grupo. Se me había olvidado agradecerle. You're welcome, Sabrina. Y Eric se pudo ingresar al grupo, Eric. Sí. Gracias. Ah, okay. Nice. Creo que sí estamos todos ahí. Cada día veo que somos menos, teacher. ¿Qué onda es ahí? Complicado, no sé, ahí cada quien manda. lo que sí sé es que cuando falta alguien le llaman al día siguiente y le preguntan, mire, ¿qué pasó? Y ahí cada quien da la explicación y ahí le dicen, ¿verdad? Lo delicado es lo que yo les comento, que de repente, pues aunque se quiera a veces en Japón, no da la beca, ¿verdad? Entonces, sí. Yo sé que hay emergencias, que hay situaciones, pero allí en Japón hay que decir, entonces. La verdad es que si uno se mete a esto hay que topar, ¿va? Pues o sí. Sea, hay que hacerlo con disciplina porque ya de por sí cuesta agarrar la onda y si uno no le pone disciplina, es complicado. Sí, mire, yo entiendo que, como le digo, hay muchas situaciones, pero ajá, uno tiene que revisar antes de decir, sí, me voy a meter, porque ahí le dicen a uno, mira, está seguro usted que va a poder, en las buenas y en las malas. Entonces, y por el matrimonio, ¿eh? Pues sí, entonces uno a veces en el momento dice, sí quiero, ¿verdad? Pero tiene que recordar que esto dura cierta cantidad de meses, ¿sí? Y que sí. Pues hay que darle, ¿verdad? Entonces, y también lo complicado es de que si de repente, digamos, hay tres compañeros que ya no van a seguir, eso detiene el grupo porque tiene que tener 20, ¿verdad? Con menos no se arranca. Entonces ahí es donde hay que esperar que venga otro y se meta y ya es difícil, ¿verdad? Entonces ya es una cuestión grupal, no es solo de una persona que diga, mire, yo ya no voy a querer, ¿verdad? Entonces... pero yo la recomendación es esa, ¿verdad? Que vengan, que se conecten. Hay algunos que vienen en el camino ahí conectados, hay algunos que han estado en el trabajo conectados. Pues yo entiendo cuando me dicen, mira, no voy a poder ahorita decir nada porque voy en el bus o alguna cosa, ¿verdad? No hay problema, pues, pero que esté conectado. Y aparte de eso, pues hacer las tareas, hacer todo lo que nos toca y además tratar de aprender, ¿verdad? El objetivo es. Mire, la plataforma ya vieron ustedes que es fácil, ¿verdad? El objetivo es aquí aprender, entender y luego utilizar el inglés. Y bueno, yo me siento bien contento porque, por ejemplo, si ustedes
se comparan cómo estaban al principio, al primer día de clase allá en el primer módulo, ¿verdad? Sí, ayer, el lunes que hablamos, hablamos bien fluido el inglés, ¿verdad? Ahora solo hay de ir agregando cosas para que ya cuando terminemos lo que nos pregunten lo podamos contestar. Sí, así okay. Es. Vamos a arrancar entonces. A ver. Bueno, lo primero que siempre revisamos es the platform. Ya está por ahí la pregunta de esta noche. Ya está ahí. Y recordemos también de que hay que hacer la tarea. Hoy ya nos toca la número 3. La número 3 está bien fácil. Very easy. Fill in the blank with how much, how many. Hoy vamos a hacer repaso de how much y how many. Entonces ahí está. Solo es de venir a agarrar how much, how many en las 5 preguntitas. Y ya está. Muy fácil. Va a estar muy, muy fácil. Ok. Y ahora vamos a pasar lista. Que es lo siguiente, que es mucho importante. A ver, Alma Lizeth Molina de Alas. Present, teacher. Good, bienvenida, la habíamos extrañado. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Sí, estaba, ¿verdad? Yo la vi. Ah, sí, ya la vi. Se le ha trabado quizás. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present, teacher. Good. A usted le toca ahora el 101, Ángela. Benjamin Giovanni Hueso Cruz. Hello, teacher. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present, teacher. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Douglas se nos ha perdido. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Present. Okay. Hola. Stephanie Joana Landaverde López. Present. Good. Francisco Javier Mariona Mengíbar. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present, teacher. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Present. Good. José Ovidio Flores Rivas. Present, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present, teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present. Good. Williams Mauricio Vindel Retana. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here, teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. And Ana Raquel Alfaro. Present. Good, perfect. Bueno, como les comentaba, ahora nos toca el repaso de how much. Vamos a hacer un repaso rapidito. Le vamos a poner también algo de vocabulario. Para pues ir aprendiendo algunas cosas. So, here we go. A ver. Sí, le puse a Ana Yesenia. No se preocupe. Yo vi que ahí estaba. Ah, ¿tiene alguna pregunta? No, eso nomás quería explicarle que se me va la señal. No tenga pena. Yo ahí vi que estaba conectado. Yo le puse. Okay, gracias. You're welcome. Bueno, vamos entonces a iniciar con algo de vocabulary, para ir incrementando el vocabulario de todas las cosas, ¿verdad? Porque how much, how many se aplica a todas las palabras que existen, todos los nombres. Sin embargo, pues vamos a ver vocabulario en general. A ver, everybody, let's repeat. Food and drink. Food and drink. Food and drink. Butter. Butter. Bread. Bread. Sugar. Sugar. Pastry. Pastry. Fish. Fish. Spaghetti. 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 Meat. Meat. Poultry. Poultry. Poultry.
Coffee. Milk. Milk. Oil. Oil. Tea. 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 Water. Water. Etc. ¿Alcanzan a ver ahí las palabras? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, entonces sí. Vamos a ver qué significan las palabras y luego ustedes me van a decir si es contable o incontable. Ahora, pero vamos a recordar. Do you remember what is countable and uncountable? What is that? Contable. Ajá, pero ¿a qué era un incontable y qué era un uncountable? Contable. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En que uno sí se puede, valga la redundancia, poder contabilizar, ya sea en cualquier tipo de forma de medición, como mililitros, cantidad de paquetes, y el otro no. Definitivamente. Perdón, líquido. Sí, los contables le puedo poner un número a la par, ¿verdad? 5 de algo, 8 de algo, y también tienen plural y singular. Es súper importante. En cambio, los no contables no le puedo contar, no le puedo poner un número. That is. Entonces, vamos a ir viendo, como les comentaba, lo que significa cada palabra y luego ustedes me dicen si es countable o uncountable. Entonces, butter. ¿Qué es butter? What is in Spanish butter? Mantequilla. Mantequilla. Mantequilla, algo así, ¿verdad? So, butter is countable or uncountable? En barra. Uncountable. Okay, very good. Como dijo el compañero, sí se puede contar las barras y se puede pesar y muchas cosas, pero la mantequilla en sí, no, ¿verdad? No. Ok, bread. What is bread in Spanish? Pan. Pan, ¿verdad? Eso es bien rico. A mí me gusta más el pan que la tortilla, pero yo sé que hay un... Me too. So, yeah, it's very good. So, bread is countable or uncountable? Uncountable. A ver, tenemos empate. Aquí hay algunos que me dicen countable y otros que me dicen countable. Cinco panes. Vale, fíjense en español, yo sé que llegamos a la panadería diciendo, me da 5 panes, por favor. In English, no. In English, bread is uncountable. Lo que sí podemos contar son las hogazas de pan. En español también, pero aquí ya estamos bien acostumbrados a decir los panes, pásame los panes. No debería de ser así según la raíz, pero ya el idioma ya está bastante cambiado, ¿verdad? La calor, dicen por allá por Oriente, entonces, pues sí, ¿verdad? Se puede, pues me entendemos, ¿verdad? So, mira, teacher, perdón, usted dice que come pan, pero yo lo veo bien delgado. Dice que tengo, eso es algo maravilloso, porque yo como mucho pan, que engordo. No, pero en Facebook ya se mira diferente. Ah, ya me vio. No, pero no me agrego, agrégueme ahí, ¿verdad? No, los que me quieren agregar ahí están. No, pero fíjese que sí, como bastante, pero gracias al Señor, ¿verdad? Yo no engordo, so. También hago un poco de ejercicio, ¿verdad? Pero no hago así mucho, es poquito solo para estar saludable. I really like bread. Bread for me is fantastic. Very good. Ok, so quedamos con bread. Uncountable. Remember, please. Sugar. What is sugar? Sugar. Uncountable. Uncountable. Okay. Azúcar y es, como dijo Celia. Y es countable. ¿Cómo? No countable. No countable. That's correct. Sí, verdad. Eso es no contable. Mucha azúcar, poca azúcar. That is. Ajá. Las cucharadas, no. Las libras. Ah, pero oiga, las cucharadas se cuentan.
Pero la palabra, recordemos que estamos hablando del nombre, la palabra. El azúcar en sí no se puede. Ajá, yo no puedo decir, deme cinco azúcares. Mm, perdón, ¿y usted de dónde venir? Le van a decir entonces. Ajá, pero las cucharadas sí, las libras, las tazas, o sea, ya ahí las medidas ya se pueden. Pero no se puede azúcar, la palabra en sí, el nombre, no te pasa. Very good, very good. Pastry, what is pastry? Ese también me gusta mucho. Pasta. Pasta, no, no, no es pasta. ¿También tiene que ver con el pan? Pastel. Es pan dulce, todo lo que es pan dulce y todo eso se llama pastry. Pastry. O sea, la primera, bread, sí, bread es solo pan, ¿verdad? El pan, solo así pan. Como para comer, cuando le va a echar ahí los frijolitos con curtido, salsa, queso, y ya nos dio hambre, ¿verdad? Pero el pastry, ya ese es el pan dulce, los postres, cosas por el estilo. A eso en inglés se le llama pastry. Pastry. Oh, okay. Hey, pastry. It's delicious as well. Quizá me gusta más el bread que el pastry, pero también, ¿verdad? A ver, la pregunta es, ¿is countable or is uncountable? No countable. No countable. No countable. Very good. Pastry is non-countable, ¿verdad? Se puede decir, deme más pan, por favor, pero no puede decir, dime ocho pastries, ¿verdad? No, no good. Fish. What is the meaning of fish? Pescado. Pescado. Fish. Aquí es al revés. ¿Contable? Porque fish, en español, nosotros tenemos dos palabras. Tenemos pescado y tenemos peces. Que no es lo mismo, ¿verdad? Un pez. Un pez es el que está tengo ahí en la pecera. Está todavía nadando. Ajá. No. Pero un pescado es el que yo ya agarré. Ya fuera del agua. Ya sé, hasta ya compré el condimento que le voy a poner. Entonces, pero en inglés solo existe una palabra, fish. Ahora, como solo hay una palabra, cuando hablamos de comida, eso va a ser uncountable. Cuando hablamos de animalitos, eso sí es countable. ¿Ok? Ok. Esa es la diferencia. ¿De qué estoy hablando? Si estoy hablando de la pecera, fish es countable. Y si estoy hablando de comer, fish es uncountable. ¿Okay? ¿Alguna pregunta o duda hasta ahorita? Ok, entonces seguimos. Spaghetti, what is spaghetti? Está fácil. No countable. Esa es spaghetti. Spaghetti, macarrones, decimos aquí, pero el macarrón es otra cosa. Spaghetti, so, no. Pastas. Ajá, pasta. Eso sí se puede decir pasta, pero pasta ya incluye lasaña, las pizzas, todo eso. Entonces, spaghetti es solo el spaghetti. Ok, what is meat? Leche, meat. Carne. Meat es carne. Carne roja, ¿verdad? Carne roja. Carne de, bueno, de vaca, de res, de caballo, que no es muy recomendado, pero hay gente que come carne de caballo, ¿verdad? No, gente, carne de caballo, teacher. Sí, nosotros a veces no sabemos, qué barata la carne y qué rica, y si no, no sabe qué se come. Anyways, entonces, meat, carne, countable o uncountable. No contable, exacto. Usted puede decir un beefsteak, ¿verdad? Puede contar una libra, puede contar las onzas de carne que le van a vender, pero es incontable. Poultry, what is poultry? Poultry. Postre, no, porque ya dijimos que pastry es postres. Poultry es poultry es carne blanca. Cuando hablamos de carne de pavo, carne de pollo, de gallina, en general la carne blanca se llama poultry, which is very good and very, es más saludable que la roja, ¿verdad? Anyways, it's good. Poultry is countable or uncountable. No countable. Ahora, si yo digo chicken, ¿es countable o uncountable? Es countable. No countable. Si hablamos de comida, es como los peces. Es como si hablamos de animales, no countable. Very good. Depende, ¿verdad? Así como dicen los compañeros, igual que el pez, si hablamos de animales, es countable.
Si hablamos de comida, is non-countable. Okay. Good. Good. Animal. Animal contable. Traes comida, el tipo de no es contable. Sí, ese ya no es contable. Estás hablando de chicken, que es el mismo pollo. Ajá. Es contable. Animal como tal, del chicken pollo, sí es contable. That is correct. Very good, perfect. Pero poultry no. Es si poultry, si no, porque se refiere a la carne. Carne ensillando el animal, ¿verdad? Ok, coffee. Delicious. Coffee. Non-countable, ¿verdad? También va a depender si hablo del fruto, ¿verdad? Los frutos de café los puedo contar. Sí. Pero en general nosotros hablamos de café líquido que vamos a tomar, ¿verdad? I have a question for you. Which is or what is the best coffee? ¿Cuál es el mejor café? Si yo voy al súper y quiero comprar café, ¿cuál es el mejor? Which is the best? Juan Valdez. Ah, you like Juan Valdez from Colombia. Yes, yes. I like roast. Starbucks. Ah, okay. Yeah, but that is a different level, right? That is Starbucks. Y ellos tienen mucha variedad. Tienen puesto a comprar tantas cosas. Sometimes the Pacamara is a the top. I never tried Pacamara. Is it good? Yeah. It's a coffee on the las alturas. Ah, is. Depende de la altura del café, entonces le dicen Pacamara. Okay, very good. Okay, that's good. You know, I can't drink coffee. I have a question. Tell me, Jacqueline. Do you like coffee? I love coffee, but I can't drink coffee. Me hace daño el café. So, como me encanta el café, tomo café de maíz o café de soya. Esos son los que sí me tomo y ese sí no me hace daño. El de palo. Sí, fíjense que, de tortilla no. Tostada. Ah, eso sí es. That is good. Queso, tortilla el tostada, and tostado. A coffee. And we're happy, right? That's good. Nice. Teacher. Hello. Sí, pero no es mormón usted. ¿No qué? Mormón. No. Ah, bueno. Okay. No. I'm not. Okay, good. The other one is milk. What is milk? Leche. Okay, leche. Is countable or uncountable? No countable. Uncountable. Uncountable. Esa sí, no, ¿verdad? Ni la de almendra, no se puede contar. Milk, not possible. Oil, what is oil in Spanish? Aceite. 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 Is that countable or uncountable? Countable. No. Uncountable. No contable. Very good. Y ese es aceite en general, teacher. Sí, la palabra aceite en general no se puede contar, ya sea vegetal, ya sea aceite para el carro, ya sea aceite para los que están empachados, el que sea, is not countable. La palabra is not countable. Okay, water. That is very easy. Agua. Countable or uncountable? No, uncountable. Uncountable. Casi todos aquí fueron no contables. Vamos a ver los de abajo. Everybody, let's repeat. Gases. 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 Air. Air. Hydrogen. 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 Nitrogen. Nitrogen. Oxygen. Oxygen. Smoke. Steam. Okay, so gases son gases, ¿verdad? En general, gases. So air, what is that? That is very easy. Aire, aire en general. Countable or non-countable? Non-countable. Non-countable. Hydrogen, what is hydrogen? Hidrógeno. Is countable or non-countable? Non-countable. Nitrogen. Nitrógeno. Okay. And
Non-countable. Very good. Oxygen. Oxígeno. Oxígeno es el que necesitan los que están bien malos del COVID. So, countable or non-countable. Non-countable. Smog. Smog. Uncountable. Uncountable, very good. Ahora, smog. En cuanto a gases, es humo, ¿verdad? Humo en general. Pero también como verbo, ¿qué es? Fumar. Fumar, ¿verdad? Smog es fumar como verbo, como acción. Que viene de la misma palabra de humo, ¿verdad? ¿Okay? Entonces se puede usar, recuérdense que palabras que tienen diferentes usos y el contexto me va a decir a mí de qué estoy hablando. ¿Okay? O sea, se escribe igual entonces. Idéntico. It's the same. Yeah. Ok, the other one is steam. What is steam? Steam. I know. Steam es vapor. Ah. ¿Y ese será definitivamente? No. Uncountable. Uncountable. Very good. Stephanie tiene una pregunta. Si dessert es lo mismo que pastry. Pastry son como panes dulces, nada más. Por ahí va por los pan dulces. Es que come un relámpago o algo así. Eso es pastry. Dessert puede ya ser un pie. Puede ser un piece of cake. Puede ser algo un poquito más fancy, ¿verdad? De eso sería que la diferencia. Igual también como postre, se puede comer fruta, puede comer... Hay muchos tipos de postre, ¿verdad? No solo en cuanto a pasteles, sino que there are a lot of kind of desserts. Ok, ahora vamos con la siguiente parte. Everybody, please repeat. Activities. 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 Backgammon. Backgammon. Chess. 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 Homework. Homework. Research. Research. Music. 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 Football. 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 Soccer. 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 Baseball. 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 Cricket. 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 Work. 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 Spending. 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 Etc. Etcétera se escribe igual porque eso viene del francés, ¿verdad? Et, que es y, etcétera, que es como sigue. Y cómo sigue. Entonces, vamos a ver las activities. Backgammon. ¿Saben ustedes qué es el backgammon? Do you know what is that? No. El backgammon es un juego muy interesante que tiene unas pelotitas, unas cuentecitas blancas y unas negras y se van moviendo así parecido como el chess en un tablero. Bueno, no vamos a hablar de cómo se juega nada, pero es interesante. Hay muchos juegos que se pueden hacer, ¿verdad? No solo el uno. Como un juego japonés, ¿verdad? Sí, es un juego oriental, muy interesante, very nice. Es... Ok, chess, what is chess? Bueno, antes de eso, countable o uncountable? No countable. Non-countable, ¿verdad? Very good. Chess, what is chess? Ajedrez. Very good. Is that countable or non-countable? Or countable. Uncountable. Uncountable. Is non-countable. Homework, ¿qué es lo que tanto les gusta a ustedes? What is that? Las tareas. Eso es, la tarea. Very good. Countable o non-countable? Yes. Countable. Vaya, esta es non-countable. Sí, se puede contar. Depende. No, pondopo. En español, sí. En español decimos... Porque tenemos tres tareas, cuatro tareas, una tarea. Tres tareas, muchas tareas, tareas. Pero si usted pone por ahí homeworks, con ese no le va a salir, está malo, ¿verdad? Porque es una palabra que en inglés no es contable. Usted dice a lot of homework. Tengo mucha tarea, poca tarea, no tarea, ¿verdad? Como el teacher que no les deja casi nunca tarea, homework. So, esa no lleva ese nunca y it's not countable. Homework. Good. Entonces, por eso es bien importante que nos vayamos despegando del español, ¿verdad? Si ustedes se fijan, les empezó a hablar un poco más inglés, ya olvidémonos, ¿verdad? Del español, ya no mucho.
Research, what is research? Research es como una rebusca. Buscar. Este ya lo habíamos visto. Descansar. Buscar. Investigación. Buscar por allí puede ser. Research es investigar. Investigar. Ok, esta palabra es muy común, hay que aprendérsela. Research. ¿Is that countable or uncountable? Uncountable. No, countable. Uncountable. Very good, uncountable. Music. Music. Uncountable. No, countable, definitely. Esta no es contable, ¿verdad? Ni en español ni en inglés. Let's make a pause. Do you listen a track, no a music? Exactly, a song. Songs is plural. Song. Tracks is plural. Music is not plural. That is correct. Let's make a little pause. Jose Ovidio, what kind of music do you like? I like salsa, merengue, y cumbias, y bachata. So you like to dance? I like salsa y cumbia. Okay, very good. Patricia, what kind of music do you like? Rock. Very good. I love rock. Mm-hmm. Yeah. Nice, perfect. Tiene un punto extra. Mentira. No, mentira. A ver, Stephanie, what kind of music do you like? Electronic music, ballads, romantic music. All kind of music. In English or in Spanish? Okay, very and good. Languages. Okay, Japanese, Chinese, good. Luis Ernesto, what kind of music do you like? I like rock, pop. Good. Nice, very good. Thank you. Benjamin, what kind of music do you like? I'm mixing some music. Music desde rock, Spanish, and pasando por electronic, todo. All kind of music. Paquita la menos, menos ay, no. La ranchera. Ah, okay. Ranchera, ay, no. Okay. Y banda. Nel. Banda tampoco. Okay. Tampoco. Okay. Okay. Banda is funny. If you like. Okay. Sabrina, what kind of music do you like? Everything. All, but pop, Turkish. Turkish pop. I like it. I never listened to a Turkish pop. My favorite singer is Uğur Akyürek. Mira, ahora después de la clase voy a buscar ahí Turkish pop. I don't know. Yeah, interesting. Let's see how it goes. And Yaritza, what kind of music do you like? I like a little bit of everything. Everything. Yes. Do you dance? Sometimes. Okay, very good. Perfect. Thank you. Eric, what kind of music do you like? I like funk and ska. Oh, interesting. English and Spanish. Nice, very good. Rose, what kind of music do you like? I like pop, romantic music, and salsa, merengue. Okay, interesting. Thank you. Williams, what kind of music do you like? Rap, teacher. Yeah, rap, you say that before, right? Do you rap?
Rock. Ah, okay. Nice. Teacher. Yes. And how do you say noventas? 90s. 90s music. 90s. Yeah. Best. Good. Perfect. Sergio, what kind of music do you like? I like hip hop, rock, and electronic music. That's it. Okay. Very good. Perfect. Alma, what kind of music do you like? I said, family. Ahí viene. Sí, I like music the romantic y electronic. Electronic and romantic, good. Ana Yesenia, what kind of music do you like? I like bachata. Okay. Perfect, thank you. Jacqueline, what kind of music do you like? I like the music romantic and pop. Pop and romantic, good, perfect. What about Angela? What kind of music do you like? Pop, romantic. Okay, very good. Rachel, what kind of music do you like? I like romantic, bachata, y electronic. Okay, very good. Electronic is very popular. That's nice. Gabriel, what kind of music do you like? I like music, bachata. Bachata, good. What about Carlos Miguel? What kind of music do you like? I like music rap. Rap music. Rap good, music. Interesting. Estamos pasando una encuesta para ver cómo va a ser la fiesta navideña. Okay. So let's continue there with the activities. We were in music. Football. What is football? Football. Football, ¿verdad? Ahora, si usted se fija abajo, dice soccer, which is different, right? Sí. So football is American football, and soccer is lo que nosotros llamamos fútbol, ¿verdad? So football and soccer, is that countable, non-countable? Non-countable. Good, perfect. Stephanie me pregunta qué tipo de música me gusta. Pues fíjese que el rock es lo mío, aunque escucho de todo. No me molesta nada. He estado en reuniones. Un punto para el teacher. Ah, good. Yeah, everything is fine. Everything is fine. Quizás. No le creíamos que rock, teacher. No le creíamos. ¿Cuál? No sé qué nos hizo sospechar. A saber, algo le decía que sí. Okay. De vez en cuando un reggaetón, No. De música romántica. Romantic music, 80s music, 90s music. I have a cousin that he really likes rancheras. So when we get together, he only listens rancheras. So I listen rancheras there. So not a problem. But my thing is rock and pop. That is my thing. Okay. Good. What about baseball? What is baseball? Solo, perdón, teacher. Y así como fútbol es el fútbol americano, por ejemplo. Yes, American football. Uh-huh. Y soccer es el fútbol. Ajá, el balompié. El balompié. Ah, okay. Okay. En inglés, más que todo en Estados Unidos. Es pensé que era al revés. No, es de esa manera. Sin embargo, si usted va a Europa, en Europa, fútbol sí es el mismo que nosotros, ¿verdad? Solo en Estados Unidos, que si usted dice fútbol, me gusta el fútbol, le van a preguntar, ah, los gigantes, o le van a decir un nombre de los, no sé, los Buccaneers o algo por el estilo. Y usted se va a quedar como que no, es Real Madrid, ¿verdad? Entonces no pega. Solo en Estados Unidos. En otras partes, en Europa, sí, fútbol es como el de nosotros. Ok. Good. Baseball, what is baseball? Baseball. Ese igual lo conocemos, ¿verdad? Is countable or non-countable? Basketball. Uncountable. Cricket, do you know what is cricket? Solo contamos las canastas. Baseball es de batear, ¿verdad? Sí, baseball es el del bat. No, es de... Sí, el otro es basketball. De chuspas. A ver, cricket, do you know what cricket is? Es el de un palito, ¿verdad? Con las...
con la bolita y los cuadritos que hay que meterlo. Sí, es como una pelotita así en el campo con un martillito y usted le va a pegar. Uh-huh. Entonces, es divertido. A mí me gustan mucho los deportes, conozco casi todos los deportes, pero este casi no es muy popular, ¿verdad? Anyways, that is uncountable or countable? Uncountable, very good. Bueno, de todas esas actividades hay algunas que quizás nunca hemos hecho, pero la que sigue todas las hacemos, ¿verdad? Work. Work. Trabajar. Uncountable, definitely, yeah. And spending, what is spending? Spending. Vendedor. Como spend es como gastar, ¿verdad? Okay, very good. Entonces, gastador. Vaya, o spend, pasatiempo o algo así. Ajá, lo que pasa es que tenemos dos usos que son los más comunes para spending. Uh-huh. Spending puede ser gastar, o sea, gastar dinero, uh-huh. O puede ser también gastar uh-huh. tiempo, es decir, pasar tiempo con algo, hacer alguna actividad. Okay, por ejemplo, si usted dice, "What is your hobby?" I spend time with my family. I spend with my cousin. I spend time reading books. Paso mi tiempo haciendo esto. So, that is it. Como actividad puede ser algo para el estilo. Okay, collection of things. Let's repeat everybody. Collection of things. Collection of things. Cosas. Luggage. Colección de cosas. Repitamos ahorita. Luggage. Clothing. Clothing. Furniture. Furniture. Equipment. Equipment. Hardware. Software. Software. Money. Okay, entonces como dijo ahí José Ovidio, collection of things en Spanish es colección de cosas. O sea, estas palabras es una colección de objetos dentro de una palabra. For example, luggage. Do you know what is luggage? Luggage. No. I know. Luggage maleta. Es, de hecho, maleta es bag. Okay, pero luggage es equipaje. La colección de maletas. A ver, acá está interesante. ¿Por qué? Bag, que es maleta, is countable or uncountable? La maleta, countable. Countable. Yo puedo decir 3 bags. Countable. 6 bags. Puedo ir diciendo ahí la cantidad de maletas que tengo. Pero luggage is? Ese no. Uncountable. That is correct. Luggage is uncountable. Porque ya es una colección. Mi equipaje, mucho equipaje, poco equipaje. So, luggage is non-countable. Yes. The same happens with clothing. What is clothing? Ropa. Ropa en general, ¿verdad? El vestuario, anything like that. Que ahí va incluido, y ahí podemos decir shirts, plural, oiga, shirts, skirts, jackets, shoes, socks, ajá. Uh-huh. Entonces, esos son plurales, pero clothing is not possible. Clothing is? Teacher. Uh-huh. And what is the difference to say clothes and clothing? Clothing es el conjunto. Ajá. El conjunto de ropa. Ahora, nosotros en español no tenemos una palabra para eso. O sea, por eso es un poco. Igual es pantalón, teacher. Pantalón es pants. Pants. Pants siempre es plural porque es un par de pantalones el que usted se pone. Es plural all the time, pants. Igual los pantalones cortos se dicen shorts, the shorts. Good. Y al pants, que nosotros le decimos pants, está mal hecho eso. Nosotros le decimos pants, no sé de dónde viene eso, algo el sucedió deportivo. En el pasado, ¿verdad? El deportivo, que es un jogger, algo como un jogger. Hay muchas palabras, cuando lleguemos, van a ver, cuando lleguemos al vocabulario de ropa, eso es extenso. O sea, usted puede decir blazer, hay para los zapatos, hay tantos tipos de zapatos que en inglés, aquí nosotros a todos le decimos tenis, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a los top trunks, que son estilo los all-star,
Esos así se llaman, tienen su nombre, no son tenis en inglés, ¿verdad? Entonces, pero así como mi pueblo todo le dicen Coca-Cola a todos. Deme una Coca-Cola Fanta, dice. Yo creo que antes decía la gente, deme un blue jeans negro, ¿verdad? Ah, cabal. Not good. So that happens, o sea, acá pasan, se va deformando las palabras. Sí. Pero lo bueno es de que al aprender inglés también, incluso ya en español ya vamos reconociendo ciertas situaciones, como el sweater que fuera. Suéter, pásame suéter, dice uno. Suéter es sweater, que es la sudadera, ¿verdad? En inglés. So the same happens with this kind of vocabulary. Good. Okay. Furniture, what is furniture? Furniture es... Mueble. Muebles, los muebles en general, ¿verdad? O sea, yo puedo decir, ¿se acuerdan que ya vimos algunos? ¿Verdad? Como el dresser, como a la table, algunos ya lo vimos, y esos son plurales, singular, plural. Pero furniture is not. Furniture is going to be uncountable, porque es una colección de cosas, ya va el plural ahí dentro, todo es junto, varias cosas, ¿ok? Furniture, muebles, en plural. En español sí se puede, ¿verdad? Un mueble, cinco muebles. But in English, it's not possible. Okay, the other one, about la pronunciación con este hay que tener cuidado. El diptongo en español, yo sé que dice equivalente, por ejemplo. Pero en inglés es equipment. Equipment. Eso es muy común, por ejemplo, ¿se acuerdan? No sé si lo vimos la vez pasada, cuando nosotros estábamos ahí en el colegio, que decía, pasame liquid paper. Liquid, decíamos. No, correct. Liquid, la palabra es liquid. Liquid paper. Liquid paper. Y de hecho liquid es la marca. Paper. Esa era la marca. Sí. La, eso en inglés se llama white out. El corrector sería white out. So, equipment se refiere a equipo en general. Puede ser equipo de computación, puede ser equipo pesado de construcción, puede ser equipo instrumental. Cualquier equipo, la palabra se adapta. Equipment. Good. Y eso también, como hemos visto, es uncountable. Menos cuando es un equipo, digamos así, de fútbol, se le dice team. No sería equipment. Sí, esa es diferente la palabra. Ese es team. Very good. That is nice. ¿Utilizan el equipment del uniforme y todo eso? Ese sería uniform. Ajá. O la equipamiento, creo que ahí sí podría ser, si ya vamos metiendo las pelotas, sí. Ellos tienen hasta suspensorios y cosas así, les ponen a veces. Puede ser. Good. Ok, hardware. What is hardware? Hardware es la parte física de la computadora, digamos. Y ahora dígamelo en inglés, a ver. Hardware. Ok, no, pero lo que me dijo, la parte física de la computadora. The part physic of the computer. Good, nice. So it's the physical part of the computer, lo que podemos tocar, ¿verdad? Physical. El teclado. Physical part. Donde va el CD, que ahora ya casi no traen. That is the hardware, and it's uncountable. También esa palabra is not possible to be count. Okay, software. What is software? Software is the program. Application of the computer. En esta fíjense que también hay un truco cuando les pregunto, porque si se fijan ya estamos hablando en inglés y hasta ustedes me están diciendo definiciones en inglés. Ya, yeah, that is good. Hay un truco. Por ejemplo, en hardware, me dijo José Ovidio, that is the physical part of the computer, which is correct. Y software, como es lo contrario, me puede decir, that is the non-physical part of the computer. Ah, ok. Entonces, solo le pongo el no ahí. Y ya le pega, ¿verdad? That is good. Not physical part. It's the non-physical part of the computer. Very good. And it's non-countable. It's uncountable. Good. Aunque nosotros lo conocemos ya como, ya cuando hablamos de software, ya sabemos que es la parte,
como los programas, ¿verdad? O el sistema operativo, uh-huh, digamos. Ajá. Ya sabemos, ajá, que es una parte intangible, ¿verdad? Ya conocemos. Sí, sí. Bueno, Manny, creo que sí estamos claros de que esa es. Uncountable. Non-countable. Very good. That is... Porque okay, ni lo vemos el día. Nos pagan a las 9 de la mañana y a las 10 ya no hay. Mono hay poquito. Yeah. Ok, vamos ahora a repetir the other. Este está un poquito larga. Everybody, let's repeat. Abstract. Advice. Anger. Beauty. Courage. Happiness. Honesty. Satisfaction. Warmth. Chaos. Esa es chaos. Luxury. Peace. Vaya, esa es peace. Si usted dice peace, eso ya peace, es otra cosa, ¿verdad? Peace. Sin mucho sonido de es porque that's different. So it's peace. Okay. Joy. Trust. Charity. Energy. Failure. Democracy. Knowledge. Repitamos este otra vez. Sí. Knowledge. Esta es una palabra compuesta en inglés que la primera es know. No. Que no es lo mismo que now. Now es ahora, pero este es no. Lleva la K. No. La K es, no es muda totalmente, sino que se hace un sonido no, bien chico, es no. No. Y la otra palabra es lech. Lech. No lech. Y ya juntos no, es knowledge. No lech. Information. Information. Wisdom. Mucho bueno. Vamos a ver entonces qué son estas palabras. Abstracto, ¿verdad? Advice. Do you know what is advice? Advice es como avisar. Avisar, dar un consejo. ¿Verdad? Eso es advice, aconsejar. ¿Y es countable or uncountable? No, uncountable. Yo sé que en español. Consejos. Ah, eso les iba a decir, que en español sí decimos eso, ¿verdad? Mira, estos dos consejos qué buenos son para, no sé, X cosas. En inglés es piece of advice. La pieza de consejo, eso sí se puede contar. Three pieces of advice. Piece of advice. Pero advice is non-countable. Okay, the other one is anger. What is anger? Anger is... no sé. Anger es como estar enojado. Anger es solo el nombre de la situación. Y angry es el adjetivo para las personas, cosas, animales. Angry, ¿verdad? Como angry birds, los pájaros bravos. Enojados. Ajá, entonces, anger es como estar enojado, enojo. ¿Es that countable or uncountable? No, non-countable. Very good. Hola. Beauty, what is beauty? Belleza, bonito. Very good, that is beauty. And is countable or uncountable? Non-countable, very good. Courage, what is courage? Coraje, pero este coraje es bueno. De valentía, ¿verdad? Ajá, de valentía, ¿de qué? Coraje. ¿Es countable or uncountable? Uncountable. Very good, non-countable. Happiness.
Happiness. Felicidad. Very good. Countable or uncountable? Uncountable. Uncountable. Non-countable. Very good. Honesty. Honestidad. Honestidad. Good. Is that countable or non-countable? Uncountable. Uncountable. Very good. Satisfaction. What is that? Satisfaction. Satisfaction. Satisfacción, ¿ok? ¿Y es countable o non-countable? Non-countable. Non-countable, very good. Recordemos que la pronunciación, hay muchas personas que hablamos en español, cuando tenemos esas palabras que terminan en chion, dicen chon, satisfaction. No, ¿verdad? No es sonido de CH. Satisfacción. Satisfacción, chion, es la pronunciación es chion, satisfacción. Satisfaction. 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 Okay. Warmth. What is warmth? Warm es como caliente, ¿no? Cálido. Very good. Cálido. Warmth. Que eso puede ser, le doy un abrazo cálido cuando viene del aeropuerto, algo por el estilo, ¿verdad? También puede ser de clima. Warmth. So, is that countable? Me consulté ahí. Countable. Y eso no puede ser así como el electrodoméstico que es, lo pones en warm. Puede ser también, sí. Usted puede poner en warmth o en very hot o en algo. Algo de temperatura, digamos un horno o algo por el estilo. Ok. Good, perfect. Entonces, warmth es countable, como ya dijimos. Good. Chaos. La pronunciación yo sé que es un poco diferente, ¿verdad? Chaos. Chaos. What is that? Chaos. Chaos, ¿verdad? Esa está fácil. ¿Is countable or uncountable? Uncountable. Uncountable. Very good. Luxury. What is luxury? Luxury es lujo, lujoso, algo lujoso. Nice. ¿Is countable or non-countable? Non-countable. Non-countable, very good. Peace, what is peace? Peace es paz. Paz. Paz, verdad. Como les decía, hay que tener cuidado con peace. Peace, con esa es P-I-S-S, eso es cuando usted quiere ir al baño a hacer del uno. Entonces hay que tener cuidado con la pronunciación, porque se puede confundir, verdad. Ok, y peace, ¿es countable or uncountable? Uncountable. Uncountable, very good. Joy, what is joy? Oh, yeah. Es como gozo, ¿verdad? Como gozo, dicho, dicha, gozar. Ajá, very nice. Ok, countable or uncountable? Uncountable. Uncountable, yo creo que ya todos saben que todos son uncountable. Trust, what is trust? Pero es confianza, ¿no? Confianza, very good. Trust es confianza. Countable or uncountable? Uncountable, definitely. Trust. Charity. Charity is. Caridad, very good. Oh. Charity is caridad. Is that countable or uncountable? Uncountable, very good. Energy, what is that? Energía. Good, perfect. Countable or uncountable? Uncountable. Véase que hay muchos incontables, ¿verdad? Allá casi solo habíamos visto contables, pero ahora estamos viendo muchos incontables. Which is good. Failure. What is failure? Failure is fallar. Fallido. Fallar. Fallido. Nice. Failure is countable or uncountable? Uncountable. Yeah. Uncountable. Very good. Democracy, eso está fácil. Democracia, democracia. And is countable or uncountable? Uncountable. Very good. The other one is knowledge. What is knowledge? Conocimiento. Conocimiento. Very good. Is that countable or uncountable? Uncountable. Uncountable. En español yo sé que sí se puede ver, decir los conocimientos de la sierra, pero en inglés no. Information. Information. Información. Very good. And
Countable or uncountable? Uncountable. 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 Wisdom. What is wisdom? Wisdom. Sabiduría. Sabiduría. Very good. Wisdom es sabiduría. Okay. And is countable wisdom or uncountable? Uncountable. Uncountable. Very good. Vamos por ya los últimos. Everybody, let's repeat. Weather words. Weather words. Weather words. Weather words. Rain. 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 Snow. 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 Thunder. 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 Lightning. 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 Weather. Weather. Okay. Esto es tan fácil, ¿verdad? Rain. What is rain? Lluvia. 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 ¿Qué es? ¿Countable or uncountable? No, countable. Uncountable. Sí, ¿verdad? No decimos nunca, está lloviendo cinco. Está, hay cinco lluvias. Es mucha lluvia, poca lluvia. Snow, what is snow? Snow, nieve. La nieve. Good. ¿Countable or uncountable? No, countable. Good. Thunder, what is thunder? Thunder es trueno. Relámpago, trueno. Ah, relámpago, trueno. Bueno, este es el sonido. ¿Cómo se llama el sonido entonces? Trueno. Trueno, ¿verdad? Porque relámpago es el rayo en sí, la luz. ¿Un rayo? Entonces, thunder es el sonido. Trueno. Y lightning es la luz. Ahí están los dos, thunder and lightning. A ver, lightning es relámpago. Lightning es relámpago, ya. Yeah. Uh-huh. Entonces, thunder is countable. Thunder es trueno. Uh-huh. Uncountable. Uncountable, sí. Uncountable. El rayo y el trueno. Aunque esta también se puede contar. Más adelante vamos a ver una ambivalencia, pero ahorita no nos toca todavía. Pero sí puedo decir three thunders, a lot of thunders. Sí, se puede. Igual que lightnings. Lightnings se puede también, pero lo más probable, lo más común es no contarlo. Weather es así, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué era weather? Agua. Clima. Clima. Very good. Clima. Weather. Weather. Yeah. Weather. Is countable or uncountable? No contable. No contable. Very good. Y vamos con la última parte. Everybody, let's repeat. Materials and substances. Materials and substances. Aluminium. Aluminium. Asphalt. Asphalt. Cement. Cement. Concrete. Concrete. Cotton. Gold. Gold. Silver. Silver. Lumber. 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 Wood. Wood. Wool. 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 Very good. What is aluminium? Aluminium. Hmm? Aluminium. ¿Contable o incontable? Incontable. Incontable. Mucho aluminio, poco aluminio, ¿verdad? Very good. The other one is asphalt. What is that? Asfalto. Asfalto. Countable or uncountable? No countable. Non-countable. Cement. That is very easy. Cemento. Very good. Countable or uncountable? Uncountable. Uncountable. Mucho, poco. Cinco bolsas, siete libras. Very good. Concrete. Concreto. Concreto. Countable or uncountable? No countable. Uncountable. Cotton. What is cotton? Algodón. 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 Countable or uncountable? Uncountable. Uncountable. Silver. No, gold. Oro. Gold. What is gold? Oro. Oro. Se va a golpear, que se baja. Entonces, is countable or uncountable? Uncountable.
Uncountable. Pesan los gramos, las libras. Bueno, libras bien poco. Silver. Plata. 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 Very good. Countable or uncountable? Uncountable. Very good. Lumber. Hola. También puede, y es como adjetivo también, ¿verdad? Plateado. Silver, sí, se puede usar como adjetivo. Sí. La gold sería golden como adjetivo, pero gold sería solo el nombre. Good. Lumber, what is lumber? Lumber es como lumbre. Lumber es como lumbrera. Leña. Como, ok. Leña. Ajá. De hecho, lumberjack es leñador en English. So lumber es como leña. Is that countable or uncountable? Uncountable. Se cuentan las piezas de leña, ¿verdad? Leña. Wood. Wood es madera. Madera. Que eso es un poco diferente porque ya pueden ser trozos más grandes. O sea, leña es, la vamos a poner a quemar o la vamos a apartar. En cambio, la madera es para trabajarla, ¿verdad? So that is wood. And is countable or uncountable? Uncountable. Very good. Wood y todas las que son derivadas como el playwood, ¿verdad? Que es parecido. Wool. What is wool? Lana. Lana, ¿verdad? Pero no de money, sino que de animal, de lo que nos está ahí para los sweaters. Countable or uncountable? Uncountable. Very good. So, as you can see, a lot of vocabulary. Mucho vocabulario ahora tenemos para platicar, ¿verdad? Sí, le vamos a echar una buena plática. No. Ok, vamos a hacer la pausa del medio tiempo y vamos a pasar lista. Let's see how are we doing. Alma, Lizeth Molina de Alas. Good. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Present. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landa Verde López. Present. Good. Francisco Javier Mariona Mengíbar. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present, teacher. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. José Ovidio Flores Rivas. Here, teacher. Good. Luis. Ernesto. Ah, okay. That's good. Perfect. Thank you. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present, teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present, teacher. Good. Williams Mauricio Vindel Retana. Present, teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here, teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. And Ana Raquel Alfaro. Present. Very good. Okay, vamos ahora a practicar. Bueno, vamos a practicar aquí con los ejercicios que tenemos por aquí. Ok, entonces, ya recordamos lo que es countable y uncountable. Vamos a recordar algunas otras palabras. Por ejemplo, many, how many, ¿cuándo ocupó how many? How many. For countable. That's awesome. For countable. ¿Cuántos? ¿Verdad? ¿Cuántos de algo hay? Lo sentado, ¿eh? Entonces, también solo many se puede ocupar. Yo puedo decir, there are many tomatoes on the fridge. ¿Verdad? No tengo que hacer solo unas preguntas, sino que many también se puede utilizar en una oración. El contrario es much. ¿Cuándo utiliza much? Por uncountable. ¿Qué tanto?
Accountable. ¿Qué tanto hay de algo, verdad? Y también puedo usarlo en una oración. There is, o puedo decir, there isn't much water on the fridge. Puede ser negativa, afirmativa, como yo la quiera. También creo que habíamos visto a lot of. ¿Se acuerdan que era a lot of? Mucho de algo. Mucho de algo, ¿verdad? A lot of. A lot of, lo que usted quiera poner. A ver, ¿ese es countable o uncountable? Uncountable, dice Luis. ¿Qué dice el público? Countable. Countable. A lot of se puede usar con los dos. Countable y uncountable. A lot of water. A lot of students. It's not a problem. A lot of va con los dos. También teníamos a few. ¿Se acuerdan de a few? Ese no lo vimos. Unos cuantos, ¿no? Unos cuantos. Very good. Unos cuantos. A few. Unos cuantos de algo. Oiga, ¿cuántos? Entonces, ¿eso lo vamos a usar para? Contables. Contables. Very good. A few es unos cuantos y es contable. Y el contrario se puede decir de eso es a little. ¿Qué era Lira? A little. Un poco de algo. Ese es entonces para? Uncountable. Uncountable. Entonces tenemos a few, unos cuantos, unos pocos. A little, que es un poco. Contable e incontable. ¿Verdad? Very good. También habíamos mencionado some. ¿Se acuerda de some? ¿Qué era some? Algunos. Algunos, algo, ¿verdad? ¿Ese es contable o incontable? Para los dos. Para los dos. Very good, Yaritza. Solo que cuando lo traduzco al español, lo traduzco de esa manera, ¿verdad? Some water, algo de agua. Some students, algunos estudiantes. Pero se puede de los dos. Ahora el nombre sí va a cambiar, ¿verdad? Students tiene que ir en plural. Water no tiene plural. Esa es la diferencia, ¿verdad? Déjenme recordar si había algún otro. Igual ya lo vamos a ver acá en el ejercicio. ¿Se acuerdan de any? Vimos any. Any. Bueno, any es como... No perdido yo. Ya le vamos a dar aquí la dirección. Esta fase, bueno, vamos a ver acá. Any lo vamos a ver más adelante, más a profundidad, pero es como any, ninguno, nada de algo. Anyways, hagamos el ejercicio. That's why we are here. Ok, tengo aquí algunas sentences. I have some sentences. And you are going to tell me what is the correct option. Me van a decir cuál es la opción correcta. So, number one, it says our teacher gave us. Teacher, a lot of, dicen por ahí. ¿Qué dicen los demás? A teacher, many. Ajá. A few. Ya me dijeron los tres. Many. De acuerdo. Many. A ver, la clave, recordemos para este tipo de ejercicios, que la clave es ir a ver de qué estoy hablando. ¿De qué estoy hablando? De homework. ¿Homework es contable o no contable? Uncountable. No contable. Uncountable. ¿Y many lo ocupo para contables o no contables? Contables. Contable. No puede ser many. ¿Y a few? Contables. Contables también. Ese es el que les decía que era unos cuantos, unos pocos. A few. Entonces tiene que ser. A lot of. A lot of. A lot of. Porque ese es para los dos, ¿verdad? Entonces ya venimos y la ponemos. Our teacher gave us a lot of homework today. A lot of homework today. Ok. Entonces,
ahí recordemos cómo cuando hacemos este tipo de ejercicios, cómo analizamos, ¿verdad? ¿De qué estoy hablando o de quién? Dependiendo de cuál es la pregunta, así es lo que voy a poner. Nice, good. Number two, it says we don't have much. Much. We don't have much, you say. Much. ¿Qué dicen los demás? Some. Yeah, we don't have many. Ya me dijeron los tres otra vez. We don't have. Time es contable o incontable. Uncountable. Uncountable, ¿verdad? Ah, y pero tengo dos que le pegan porque podemos poner much y some. Many definitivamente no. Entonces. Ahora, como es negativa, le vamos a poner much. Porque la lógica nos dice que no tiene mucho tiempo ya. ¿Verdad? We don't, dice, have much time left. So we'd better hurry. Entonces, se viene a traducir como nosotros no tenemos mucho tiempo. No nos queda mucho tiempo. ¿Verdad? Hay que aprender inglés y nos tenemos que ir para Inglaterra porque let's do it. Y luego dice, so we'd better hurry up. Ahí hay un par de palabras que vamos a analizar. So, ¿qué es so? Entonces, very good, pero creo que Patricia tiene una pregunta, ¿no? No. Ah, ok. Entonces, with es we had, es una contracción que aún no vamos a ver, pero está bien que la vayamos medio reconociendo. Better, what is better? Mejor. Entonces, mejor nos apuramos. Hurry es apúrele, métale. Hurry up, dicen en inglés. Hurry up es apurémonos. Entonces, no tenemos mucho tiempo, no nos queda mucho tiempo, así es que mejor nos apresuramos. Así queda esa oración y la respuesta es much time left. Si hay preguntas o dudas, me dicen. Number three, do you like to eat? Some. ¿Estamos de acuerdo con some? Eso es interesante. Algunos, es contable e incontable. Sí, le vamos a poner a few porque es el que es definitivamente contable, ¿verdad? Entonces, pero fíjense que esta la verdad es que le pegan las tres. Do you like to eat some vegetables with your dinner? Algunos vegetales. ¿Te gusta comer algunos? A lot of también pega. Do you like to eat a lot of vegetables with your dinner? Y definitivamente a few, ¿verdad? ¿Te gusta comer algunos vegetales? Ahora, si estuviéramos en un examen, esto es clave. Si estuviéramos en algún examen, entonces cuando hay dos que son válidos para contables o incontables o para cualquier situación, pero hay una que le pega solo a esa, esa vamos a agarrar. En este caso, a few, ese es contable. Y como es un nombre contable, le vamos a poner eso. ¿Okay? Number four. The village has... The village. Many restaurants. Many. ¿Qué dicen los demás? Many. Yes. Es contable. Sí, le vamos a poner many. The village has many restaurants where you can enjoy a good meal. Very good. Village. What is village? Pueblo. Pueblo. Very good. La villa. Entonces, la villa tiene muchos restaurantes. ¿Dónde? Vea, ahí no estoy preguntando. Miren qué nice. Esta me gusta, esta oración. Porque no estoy preguntando, yo estoy ocupando where. Donde tú puedes, ¿qué era enjoy? Disfrutar. Disfrutar. Una buena meal. ¿Qué era meal? Me saca los ríos. Comida. Very good. Donde puedes disfrutar muy buena comida. Una buena comida. Very good. Nice. Number five. The hotel doesn't have... Any. Any porque es any, le decía yo que era como ninguno, ¿verdad? Entonces,
El hotel no le queda ningún cuarto libre. Ya la regamos. So the hotel doesn't have any rooms left. Aquí left no es izquierda, sino que es el pasado del leave. Pero eso todavía no lo vamos a ver. ¿Y qué? How? Ahí es donde uno se confunde. No, no, pero vamos dándole un vistazo. Cuando ya lleguemos a la gramática, ya nos vamos a quedar ahí. Le voy a explicar esto, es así. Y ahí se van a tener que aprender el listado de verbos en pasado, ¿verdad? Ahorita solo es uno y es como que, imagínese si usted se lo aprende ahorita, ya, ya va a decir, sí, ya me lo podía, ¿verdad? Ahí va la moto. Ok, let's continue on the other one. Number six. Jenny bowed a... Shipping. Few. ¿Qué dicen los demás? Few. Few. Very good. Few. Nice. Es a few. Jenny bought. Jenny es el nombre y bought es el pasado de buy, de comprar. Jenny compró. A few, ¿verdad? Eso está bien fácil porque ya estaba la I. Ya sabía yo que solo poner few iba. Sería unos cuantos jeans nuevos cuando, when, ¿verdad? Vea otra vez, no es pregunta y lo puedo poner allá adelante. When she went shopping. When, ¿qué era? ¿Se acuerdan? El pasado de go. El pasado de go. Entonces, Jenny compró algunos nuevos jeans cuando se fue de shopping. Shopping, ve ahí que está con ING. Este curso vamos a ver eso, lo del ING. Sin embargo, aquí shopping es una actividad. Como cuando yo digo go swimming o algo por el estilo. Okay? Very good. A few. Number seven. Hi, Mike. Do you have? Hi, Mike. Hola, Mike. Do you have? Some. Puede ser some. Aunque casi siempre en preguntas, cuando estamos preguntando, vamos a hacerlo con any. Any money I can borrow. ¿Tienes algo de dinero? Que puedas borrow. ¿Qué es borrow? Prestar. Prestar, de pedir prestado. Yo te quiero pedir prestado. Entonces, hi Mike, do you have any money I can borrow? Cualquier cantidad de dinero. Any es lo que sea que tengas que me puedas prestar. Ok. Number eight, we've got. Bueno, aquí le voy a explicar a couple. Yo creo que algunos lo sabrán, pero a couple, ¿alguien sabe? A ver. A couple. No. Un par. Un par, very good. A couple. Es como una pareja también. Ellos son parejas. They're couple. Okay, so we've got. Couple days. Puede ser a couple of days left on holiday. La verdad es que le pega a couple, le queda también a few. Cualquiera de las dos is good. A couple or a few. Solo que a couple siempre lleva off. A couple of y algo. Tenemos algunos días o un par de días todavía de vacaciones que ganamos. Ok, la otra, number nine. You should try to eat. You should try to eat. You should try to eat. Some, very good. Some fruit every day. Good. You should try to eat some fruit every day. Every day, ¿se acuerdan que era every day? Todos los días. Todos los días, good. You should. Eso es, tú deberías. Tú deberías tratar de comer algo de fruta todos los días. Y la última, we only have. Mucho. A ver, me dijeron a little y me dijeron much. Yo digo como a little. We only have much coffee. Very good. Much, eso sería a little.
A little coffee. Porque dice solo. Solo tenemos un poquito de café. Ya no le pega mucho, ¿verdad? Fíjese que solo tenemos mucho café. No sé, ya no pega. Tendría que ser. Fíjese que solo tenemos un poco de café. So, we only have a little coffee. Recuerda que a little también es incontable. Won't you buy some when you go shopping? ¿Comprarías algo cuando vayas de compras? Ok. Questions con este ejercicio. Perdón, una consulta. Las capturas de las pantallas las va a mandar mañana al grupo, ¿verdad? Por supuesto. Ok, ok. What is the difference of every day and every days? Every days. Fíjese que every days casi no se utiliza. Every day, sí. Tal vez a veces se dice every single day. Pero every day ya se dice todos los días, ¿verdad? Ahí ya queda todos los días. Ok. Ok, we're going to, dígame. Perdón, teacher. Y no me queda así como muy claro en qué, ¿cómo se llama? En realidad, ¿cómo es que lo debo de utilizar? Sí. Have como verbo. Sí. Mire, casi siempre que es detener, va a usar have. La única diferencia es cuando decimos la edad. La edad ya no digo yo tengo. Yo sé que en español decimos yo tengo X cantidad de años, ¿verdad? En inglés es I am. I am 20 years old. He is 30 years old. We are 15 years old. En inglés la edad siempre va con el verbo to be. Ajá. For example, we only have is... yo solo tengo. Como dice we, es nosotros, ¿verdad? No, nosotros solo tenemos. Ajá. Solo tenemos. Uh-huh. Ahí lo que le da énfasis es el only. Esa palabra le sirve a la oración para darle énfasis, igual que en español, ¿verdad? Solamente hay de este color, pues. Entonces, hay, pero solamente de este. Yo quisiera darle más, pero no se puede, ¿verdad? Entonces, en este caso, es nosotros solo tenemos café. No hay otra cosa. Hay café. ¿Quiere café? ¿Verdad? Es para darle énfasis. Ok. Ya vamos a servir con pan dulce, porque si no... Ok, teacher. Thank you, teacher. You are welcome. Let's go to the next. Ok, vamos a seguir practicing. Practicing. Eso no existe. Ok, vamos a llenar esto con a and some any. Recordemos que a, ¿cuándo usábamos a? When is a single. Cuando. Singular. Cuando decíamos un. El sonido. Un, ajá. Pero singular. Cuando el el sonido comienza con vocal. Cuando la siguiente palabra inicia con vocal, el sonido. Porque también tenemos an, que también es uno, una, ¿verdad? Pero ese se ocupa al contrario. Ajá, Yaritza, cuéntenos. Ya no quiero contar. Bueno, an es cuando la siguiente palabra inicia o el sonido es con vocal. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Yo digo a book, pero digo an eraser, porque eraser el sonido al principio es vocal, i. Y book es con consonante. ¿Se acuerdan de eso? No, sí. Ok, vamos a ver entonces. Number one, there is an apple. Very good, because it's a vowel sound. Number two, there aren't. And any. Para las negativas vamos a usar any.
siempre. Entonces sería, there aren't any oranges. No hay nada de naranjas. Se acabaron. There aren't any oranges. Number three, there aren't. Any también. Any. Si es negativa, any. So, there aren't any eggs. Entonces, ya vimos que any es para contable o incontable. Y lo ocupamos en preguntas y lo ocupamos también en negativas. Vamos al número cuatro. Number four. There is some butter. Algo de mantequilla. Number five. There isn't any sandwich. Very good. There isn't any sandwich. Yo con hambre. Number six. There isn't any milk. Ni sandwiches, mm-hmm. ni leche me dejaron. Number seven. There is some pineapple juice. Good. There is some, y la pronunciación es pineapple juice. What is pineapple? Do you know what is pineapple in Spanish? Piña. Porque some es para contables o incontables. Y aquí estamos hablando de jugo. Entonces, decimos, hay... Y se acuerdan que esto es hay de haber, ¿verdad? Hay algo. Entonces, hay algo de jugo de piña. De jugo de piña. Un poco, ¿verdad? Y como solo podemos poner a, an, some y any, tiene que ser some, ¿verdad? Ok, the number eight. There are some bananas. No puede ser A porque A es una. Y ahí dice bananas. Not possible. Very good. Number nine. There aren't any cakes. Very good. Si se fijan, también estamos haciendo el repaso del there is y there are, ¿verdad? There aren't any cake. No hay nada de pasteles. Number 10. There is some bread. There is some bread. Okay, porque A y An solo es para contables. No lo puedo usar con incontables. Let's remember that. Number 11. There isn't any rice. No hay nada de arroz, ¿verdad? Okay, number 12. There are some tomatoes. Good. There are some tomatoes. Nice. Number 13. O sea, aquí hay que saber qué es jam. ¿Saben ustedes qué es jam? El jamón. Jalea. ¿Y entonces, jamón? Jamón es ham, con H. Ok, entonces, ¿cómo queda? Jam es incontable, ¿verdad? La jalea. Yeah. Ok, en number 14, There isn't any cheese. Ok. Sigue. Ahora vamos a completar con how much y how many. La primera ya está ahí. Mire, how many potatoes are there? Y la número dos a la derecha dice, ajá, ¿cómo sería? How much meat is there? Meat. Entonces, recordemos la escritura, ¿verdad?
Porque acá, si uno, ven, dos, how many, luego va many? El nombre y luego va are there. ¿Verdad? O sea, are cambiamos there. El verbo to be antes de there para hacer la pregunta. Vean, lo mismo está acá. How much meat, que es el nombre, how much el verbo to be there. Y there. ¿Cuánta carne hay? No sabemos, hay que ir a revisar. Number three, ¿cómo queda number three? How much butter is there? Very good. How much butter is there? Nice. Number four, how is it going to be? How many peaches are there? Good. How many peaches are there? ¿Qué es peach? ¿Se acuerdan? Melocotones. Good, very good. Peaches are there. Number five. Number five. How much pizza is there? Very good. How much pizza is there? Nice. Number six. How is it going to be? Ah, este es jamón, mire, Patricia. Ah, yeah. H-A-M. Mm-hmm. In the seis. Yes. Okay. How is going to be number six? How much ham? How much ham is there? Good. Number seven. How much honey is there? No está Bessie. Number eight. How much salad is there? ¿Cuánta ensalada hay? Very good. Number nine. How many bottles of milk are there? How many bottles of milk are there? Nice. Number 10. How much fish is there? Very good. How much? Nice. Number 11. How many strawberries are there? What is strawberries in Spanish? Fresas. Very good. Number 12. How many rebanadas de pan? Very good. ¿Cuántas rebanadas? Sí. How many? Va, si se dan cuenta acá, por eso uso slices, porque se pueden contar las rebanadas. Si tengo las que rebanadas. Decir, how many slices of bread are there? Good. Perfect. ¿Preguntas, dudas en este ejercicio? Perdón, teacher, y en la 9, digamos, es how many porque está contando los botes de leche. Las botellas. Yeah. ¿Y en la pizza? La pizza es incontable. Puedo contar también las rebanadas de pizza. Slices of pizza. Mm-hmm. O sea que ahí es how much. How much, sí, en el número 5. La pizza. How much pizza is there, sí. Porque la pizza es incontable. Es decir, yo sé que en español, como les digo, si decimos, ahí vienen las 5 pizzas. Sí, dame 2 pizzas, dame 3 pizzas. But in English, pizza is not countable. Okay. Good, good. Any other question? Mm-mm. Sigamos practicando. Siento que la aplicación de... En esta última que vimos del sentí que me quedé ahí. A ver, ¿en cuál? ¿En there is, there are, how much, how many? No, en lo último que vimos, en esa que. Por eso, how much, how many? No, arriba. Ah, en la there is, there are. Sí. Vaya, acá está un poco fácil, siento yo, porque solo ver is o are ya me dice si es singular o plural. Esa es clave, ¿verdad? Cuando estamos hablando de plurales y singulares. Recordemos la estructura. La estructura de las oraciones, cuando estamos usando there is y there are, es esta exactamente.
there is o there are. Y luego utilizo una palabra que puede ser a, an, some, cualquiera que yo quiera. Y acá, si esto es singular, aquí va a ser singular. Si esto es plural, aquí va a ser plural. Tiene que ser match. Por eso aquí tenemos there aren't. Aunque yo ponga any aquí, ex. ¿Verdad? Any. Porque este es are. Plural, ex, plural. Solo quizás lo que no me quedó claro fue cómo, cómo tengo, qué es lo que, qué quiere decir any y son. Ah, bueno, veamos eso entonces. Vale, tenemos cuatro palabras. La de a y an creo que queda clara, que es lo mismo para contables en singular. Uno, una, igual que en español. Yo no puedo decir, deme una naranja. No, ¿verdad? O sea, que si dice oranges, no puedo usar a ni an. Solo si digo una. Give me an orange. Give me a book. Ahí sí. Okay. Perdón, pero... Sí, sí, solo termino con I am. Sí. Recordemos que eso también es para contables. Sí. Yo ya no puedo decir deme una agua. No es correcto, ¿verdad? Give me water. Ya no se pone a ni an. Ahí no lleva nada en el singular. Esa es la parte singular. En el plural, o para usar some, vaya, some lo podemos usar para contables o incontables. No importa. Ahí lo que yo quiera en afirmativo, plural, plural o singular, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, a ver, aquí como en la 10, there is some bread, hay algo de pan, some, afirmativa. Yo puedo decir en la 4, there is some butter, hay algo de mantequilla. Yo puedo decir, a ver, en la 1 no, porque apple es singular, tiene que decir there is an apple. Va, veamos la 7. There is some pineapple juice. ¿Por qué son? Porque es incontable. Yo puedo decir algo de, a ver, any. Any yo lo voy a utilizar para preguntas y negativas. Entonces, ¿dónde voy a meter esta any? Por ejemplo, el número 3. There aren't any eggs. No hay nada de huevos, ¿verdad? Puedo poner. Y ahí ese es como pregunta. No hay nada. ¿Cuál? Oh, no, es negativa. Negativa. Ajá, negativa. Sí. Y aquí, como no hay ninguna pregunta, solo en las negativas. Sí, ¿verdad? Ajá. Okay. Si hubiera alguna pregunta, lo meto en la pregunta. O sea que any. Va, digamos, en este caso, en todas las negativas que están en esa lámina. Se puede decir que va en todas las negativas, sí. That is y son en todas las... plurales. Plurales afirmativas. Ajá. Afirmativa. Por eso hemos unido las cuatro palabras, las hemos unido. Hay más, pero estas son las más básicas, ¿verdad? Porque ya vimos también a few, a little, o sea, hay muchas otras palabras. Pero estas son las más comunes. Y por ejemplo, an, a y an, ¿en cuál? En, no hay ni una en la que se pueda utilizar en, este, en esta lámina. Bien. ¿La uno? ¿La primera? Ah, solo en la primera. No, no solo en la primera. La podemos poner también en, déjenme ver, había otra, no recuerdo dónde. La cuatro, tal cuatro. Vez. ¿Cuatro? Ah, la cuatro. There is, sí, pero ahí no lleva, no, ahí es butter, es incontable. Ahí sería some. Some, sí. Ok. Ah, pues quedaría yo que sí, solo en esa. Le dicen pineapple isn't rice. Sí, creo que solo esa, porque las demás son incontables. Entonces, sí, cuando es contable, que eso es lo delicado, que yo no puedo parar a pensar, permítame, déjeme ver si esto es contable, incontable, singular o plural. Tengo que empezar a hacerlo en automático, ¿verdad? Así como lo estamos haciendo, pero a veces nos quedamos como que, ¿y por qué puse esto? ¿Verdad? Entonces es bueno que pregunte para ir aclarando estas cosas. Y como para como, como para no estar pensando de si es incontable o no, ¿qué referencia puedo tomar yo?
Lo que tiene que hacer es practicar. Mientras más practica, eso es como ahorita el verbo to be. Yo le pregunto algo y usted no se pone a pensar. El verbo to be para ella es is, porque are es plural. No, usted solo contesta. Así va a ser después, ¿verdad? Después ya va a ser como que en automático ahí diciendo las cosas. Pero eso lo va a lograr solo con la práctica. Solamente la práctica lo lleva a eso. O sea, siempre creo que desde el primer módulo les decía, lo primero es entender cómo se usa, cuándo se usa. Y luego darle, ¿verdad? Por eso yo los hago hablar mucho, ¿verdad? Hablamos lo más que se pueda. Y de repente yo les doy feedback de, va, cuidado con esto, cuidado con esto otro, y lo vamos depurando. Ok, gracias, teacher. You're welcome. Abajo teníamos un par de cosas más. Sí, la explicación de some, que era la que les iba a recalcar. Lo de los contables e incontables, como cars, water. La estructura. There are some cars. Tiene que ser match, como les decía. El verbo to be acá hace match con el nombre. Tiene que ser plural, los dos, o singular, los dos. There are some cars on the streets. There is some water in the fridge. Entonces, y vea que estoy usando some como siempre, ¿verdad? Some. Se puede usar some para los dos. Y acá hay otra, mire. There is a car on the street. O sea, aquí lo que hice es que esta, there are some cars on the street, la pasé a singular. Pero ya no puedo utilizar. O sea, si es singular, el verbo cambia. Cambia el verbo to be a is. Y no puedo utilizar some, porque some es para plural. Ocupo a car. Si esto fuera, bueno, ya vamos a ver la siguiente. There is a car on the street. Vea cómo cambia. Y también cambié esta. There is some water in the fridge. La cambié a singular. There is water. O sea, no hay singular y plural aquí. Simplemente le quité some porque no le puedo poner a. Aquí no le puedo poner porque es uncountable, no es contable. No puedo decir un agua. Hay agua en el refri. Y arriba dice hay algo de agua en el refri. Nada más. O sea, es hay. Sí, there is hay, y there are también. Solo que una es plural y otra es singular. There is singular y también incontables. Y there are es solo para plurales. Por supuesto, solo incontables. Solo contables, perdón. Sorry. Este es como el repaso de lo que vimos arriba. There is, there are. O sea, lo siento que lo bonito es que venimos a unir un montón de cosas, ¿verdad? Venimos a ver some, there is, there are, how much, how many. Lo venimos a unir. Y así es el inglés. Vemos una cosa y de repente ya la unimos con otra cosa, ¿verdad? Y eso nos permite hablar más fluido. Okay. Any question? Si me preguntan aquí de fish, ¿verdad? Bueno, ya no la vimos. Bueno, pero sí, es. Allá creo que era comida, por eso lo dejamos. Ok. Vamos al siguiente slide. Vamos a hacer un poco más de práctica. Vamos a hacer, dice, make questions. Example, vamos a hacer la pregunta entera de acuerdo a la respuesta que está ahí. Por ejemplo, how much fruit is there? There is some fruit. Entonces ahí lo único que tenía yo en la respuesta, there is some fruit. Entonces para hacer la pregunta yo tengo que ver de qué estoy hablando. Fruit. Ah, entonces tengo que preguntar cuánta fruta hay. ¿Y fruta es contable o incontable? Es incontable. Fruit, incontable. Entonces voy a usar how much. How much fruit. Recuérdense que el verbo to be antes de there aquí. Ya sea is o are. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la pregunta de acuerdo a la respuesta. Por ejemplo, in the number one. La respuesta dice, there are a lot of eggs. ¿Cómo sería la pregunta? La pregunta es, how many eggs? How many eggs? Are there? Ahí queda. How many eggs are there? O
Aquí lo que tengo que venir a identificar es de qué estoy hablando, de los huevos. Entonces tengo que preguntar cuántos huevos hay. Y eso solo se hace, how many. How many eggs are there? Good, 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 good. A ver. La número dos. Piensen bien cómo sería. La respuesta sería, there isn't any tomato juice. ¿Cómo queda la pregunta? How much? How much? Too much. Too much. Tomate. Ok, muy bien. Sería entonces, how much, porque estoy hablando de jugo, ¿verdad? Es incontable. Eso es lo primero que tengo que identificar. How much tomato juice, lo vuelvo a mencionar. Is there, porque como es incontable, no puedo poner ar. How much tomato juice is there? Oh, there isn't any tomato juice. Se acabó. Ok. ¿Se va entendiendo? O sea, perdón, teacher. O sea que acá en las respuestas tengo que tomar como referencia el, digamos, si es countable o uncountable. Exactamente. Entonces, para poder preguntar, va, si es countable, es how many. Si es countable, es how many. Si es uncountable, es how much. Y tengo que ver de qué. Mire, con saber de qué estoy hablando, yo puedo venir a hacer la pregunta. Y eso es en todos los ejercicios. Y si ustedes se recuerdan, ya les he hecho algunos ejercicios así antes, en aquí está la respuesta y hay que escribir la pregunta. Yo tengo que ir a preguntar, por ejemplo, si la respuesta sería, si la respuesta dijera, in my house. Ah, pues yo estoy preguntando where, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Dónde va a hacer algo? ¿Dónde es algo? Si la respuesta fuera, I like pizza. Ah, estoy preguntando qué comida te gusta, ¿verdad? Y aquí te estamos preguntando con how much, how many. Tenemos que ir a ver de qué estoy hablando para identificar cuál de las dos voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, in the number three, there is a packet of pasta. How many packets of pasta is there? Vaya. How many? Are there. Very good. Sería, how many? How many? Eso está bien. Packets. Se le quita la. Packets. Sí, ah, no lleva, ¿verdad? How many packets con S of pasta are there? Are there. Porque yo estoy preguntando, ¿y cuántos hay? ¿Cuántos? En plural. Aunque la respuesta sea singular, solo hay uno, fíjate. How many packets of pasta are there? Eso sucede. Mira, ¿y cuántos tomates hay en la refri? Solo hay uno. Yo puedo cambiar la respuesta al singular, ¿verdad? Sí, solo hay uno. Entonces, aquí es exactamente así. How many packets, ya no lleva, how many packets of pasta are there? Are there. Oh, there is a packet there of pasta. Is. Solo hay uno. Ok, number four, how is going to be? How many red peppers are there? Así queda, ¿verdad? How many, porque es contable. How many red peppers are there? Así cabalito queda, nice. Está bien fácil este ejercicio. Number five. How much are there? How much beans are there? There are a lot of beans. That's good, correct, nice. Number six. How much pizza?
How many? Is there. Very good. How much pizza is there? There is some pizza. Sí, quedó un poquito ahí, te guardamos. Nice. How much pizza is there? And the number seven is going to be? How much salt is there? How much salt is there? Recordemos que si usamos much, nunca podemos usar are. Jamás, never in the life. Entonces, how much salt is there? Oh, there is a little salt. Oh, sí, le dicen los mexicanos a uno. Entonces, así queda. How much salt is there? Good. Si se fijan ahora, estamos subiendo el nivel, ¿verdad? Estamos pensando un poquito más. That's very good. Pero little salt quiere decir como poquito, como un poquito de sal. Un poco, sí, un poco. Un poco de sal. Un poco de sal. Good, good. Vamos a hacer este. Este está bien, nice, bien, porque vamos a poner a, and, some, any, is, are, much, y many. Eso, vamos a ver ya cómo nos toca. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí para ir viendo. Lo vamos a hacer juntos. Yo leo y ustedes me dicen qué vamos a poner en los espacios. Le dice Lisa, I'm hungry. I'm hungry much. Much, ajá. ¿Qué dicen los demás? Are there any crisps? Any. Ok. Any. I'm hungry. Are there any crisps? Crisps es como que algo de galletas. Fritura. Algo, pues. Ajá, fritura puede ser. Hungry, ¿se acuerdan que es hungry? Hambriento. Estoy hambriento, ¿verdad? So, I'm hungry. No. Are there any crisps? Y le dice Tom, no, there. There isn't any. Very good. No, there isn't any. But there is. Some verdad. ¿Cómo? A ver, aquí es A. ¿Por qué es A? Porque empieza con H. Es contable. Es contable. Es contable porque no estoy hablando del jamón, estoy hablando de un sándwich de jamón. ¿Verdad? Entonces, el sándwich es contable. Entonces, yo digo, but there is a ham sandwich. Very good. A ham sandwich. Y luego dice Lisa, great. I'll have the ham sandwich and then. Then. Mosh. An orange. Y luego una naranjita me voy a echar con chilito y un poco del guayste, ¿verdad? So, an orange. Una naranja, pero como empieza con vocal, an, no a. Good. An orange. Is there some ice cream? Si es pregunta, ¿cuál uso? Is there any? Very good. Is there any ice cream left? ¿Hay algo de sorbetín? Y le dice Tom, no, there. There isn't. Very good. There isn't any ice cream. Ya me lo acabé. I'll go to the supermarket. How many tomatoes are there? Lisa le dice, there is only one. Porque es la respuesta, es singular. There is only one. We should buy. Many. Podría ser many, la verdad. Sí. We should buy many more tomatoes. Aunque creería yo que le queda mejor. Many.
mucho, mucho more. Some. Some, ajá. We should buy some more tomatoes. Algunos son más tomates, ¿verdad? Unos más. Unos más, cabalito, ¿verdad? We should buy some more tomatoes. Oh, how much butter is there? How much butter is there? There isn't. Any. Very good. There isn't any. Any. And we need. And we need some sugar. Sugar. Good. Very nice. Vieron que está bien fácil. Bien nice. Me ha gustado la clase porque ahora hemos unido un montón de cosas. Es repaso, pero ya cuando unimos todo, ya se vuelve un poco más complejo, ¿verdad? Pero lo estamos haciendo bien. We are going very good. ¿Alguna pregunta o duda? No. Claro. Dudas no acabamos hoy, teacher. Ahí les voy a mandar siempre la clase mañana. Por cualquier cosa, ustedes lo pueden también practicar ahí, ¿verdad? Con las imágenes. Vamos a pasar lista. Antes de finalizar, y se queda solo, dijimos Ángela, ¿verdad? Sí, está así. Yes. Good, entonces pasamos lista. Alma Lizeth Molina de Alas. Present. Good. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Present. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present, teacher. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landaverde López. Present. Good. Francisco Javier Mariona Mengíbar. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present, teacher. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Present. Good. José Ovidio Flores Rivas. Here, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present, teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present, teacher. Good. Sergio Chamorro Calero. Present, teacher. Good. Williams Mauricio Vindel Retana. Present, teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here, teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. And Ana Raquel Alfaro. Present. Very good. Okay, my friends, it was a pleasure to be here with you today. I hope you have a very good night. Please do the homework in the platform and see you tomorrow. Bye. Thank you, teacher. Good night. Good night. Good night, everyone. Hello, Angela, how are you? No le escucho, creo que está en mute. Hi, I'm fine. Very good, perfect. Bueno, usted ya tiene experiencia aquí con los one-on-one, así de que antes no hubo mucho que habíamos visto, pero ahora sí hay bastante módulo pasado y de este, ¿verdad? Entonces la pregunta es, do you have any questions? Do you need any support on anything? No question, teacher. Todo va bien, claro, como la horchata. Yes. Ok, very good. Bueno, si quiere, entonces practicamos un poco. Quisiera ver ¿hasta dónde llegamos? Vamos a ver. Hello. Hello. How are you? I'm fine, you? I'm very well, thank you for asking. Where are you from? I'm
Aquí se refiere al país, ¿verdad? No puede decir país, ciudad, colonia, whatever you want. I'm from Japan. Good. And when is your birthday? My birthday is... September 5th. Okay, September 5th. And who do you live with? Repeat, please. Who do you live with? I live with my two sons. And with my mom and my dad. Okay, very good. And how old are your sons? And my daughter is 7 years old, and my son is 8 years old. Good. What does your daughter do? Please. What does your daughter do? She's a student. Good. And what does your mother do? ¿Cómo se dice ama de casa? Housewife. Housewife. Okay, very good. And where do you work? Should be please. Where do you work? I work in Soyapango. In Soyapango, good. Yes. Do you always commute? I walk. You walk? Uh-huh. Really, it's very close. For 10 minutes. That is very good, very convenient. That's nice. Yes. Okay. Do you work on the weekends? No. What do you do on the weekends? I do my homework at the university, and I play with my children. Okay. And what do you say is oficios? O sea, los quehaceres de la casa. Eso sería household chores. Household chores. Okay, good. And what did you do for your birthday? ¿Qué hice para mi cumpleaños? I enjoy with my family. Good. Did you have cake? Was a surprise for me. Okay, that's very good. Nice. And what did you do last Saturday? Last Saturday, and I had a test. Okay. How do you say matemática financiera? Financial math. Financial math. Okay, so you are studying at the university. Yes. What are you studying? Administración de empresa. Business administration, good. And what year are you on? 3 years. That's good. That's nice. You are going very well. And have you ever gone to other country? I don't understand. Okay, se la cambio.
Have you ever eaten frogs? ¿Qué significa frogs? Frogs, rana. And repeat the question, please. Have you ever eaten frogs? No. Okay, good. Está bastante avanzada, está bien nice, me llega, porque conoce mucho el pasado y otras cosas. Yo creería que, sí, quizás hay cosas que ya las conocía y hay cosas que ha ido aprendiendo, recordando en el curso, but that is very good, o sea, porque no le va a costar, así es bien fácil y va a ir aprendiendo lo que toca. Lo último que le pregunté es un tiempo que se llama el presente perfecto, pero nos falta, ¿verdad? ¿Y qué me pregunta? La primera, no recuerdo que le... Ah, la primera le pregunté que si ha ido a otro país. Ah, y no. Y la segunda que le pregunté es si ha comido alguna vez ranita. Ah, no. Entonces, no. Pero es interesante porque eso era lo que quería ver. Yo sé que usted tiene un nivel un poquito más, pero ya vamos llegando, ¿verdad? Porque ya vamos a ver otros tiempos y ahorita ya, si usted se fija, ya hablamos un poquito más, ¿verdad? Entonces, sí, pero habían cosas que no las sabía, o sea, sí sabía, o sea, lo básico, pero hay cosas nuevas que he ido aprendiendo y nuevas palabras también que no sabía qué significaban. Very good, ese es el objetivo, ¿verdad? Que sea bastante completo como para, yo sé, como le digo, que todos tenemos un nivel diferente y hay gente que sabe, pero no tiene que pensar que es demasiado básico. Igual los que están en muy básico no tienen que pensar que es muy difícil. Entonces se trata de hacer un balance para que todos estemos aprendiendo y todos vayamos avanzando. Pero sí me alegro que vaya aprendiendo y sí tiene muy buena pronunciación, muy buena gramática y a cualquier pregunta usted ya sabe que... Aunque hay palabras que me cuesta pronunciarlas, pero creo que es, voy a ir aprendiendo. Sí, mire, es normal pues, porque hay palabras, o sea, yo tengo años de hablar inglés y de repente hay palabras que yo sé que las digo bien latinas, pues porque... Pues yo de aquí soy, ¿verdad? Entonces cuestan ciertas situaciones, ciertas palabras, pero después uno se va en automático. Y usted, si sigue viniendo a las clases, va a aprender súper cool. Sí, eso sí es cierto. Nice. La práctica es bien importante. ¿Sí? ¿De qué a practicar? ¿Tiene alguna otra pregunta, duda? No, no te echo. Ok, very good. Entonces siga practicando, siga viniendo a las clases. Yo sé que usted nunca falta, ¿verdad? Y cualquier pregunta, ya sabe que me puede escribir al chat del grupo, o si no, pues al chat mío nada más. Y también en la clase, también en el momento que usted quiera, puede preguntar. Ok, Angela, it was a pleasure to be with you. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Bye-bye, good night. Bye-bye, good night.